Día Internacional o Día Mundial del Turismo, Niagua, Acacha, Sindinaca, Marcachinaca, Jomarquetepetau, Bolivia, Marca Sanja, Turismo, Cunjamasa, Sarantascaraqui, Cuyatepetau, Chihualja, Hualja, Atachajanaca, Ucarua, hasta Walipineu, Niasa, Portataraqui, Ucamataca, Coyocatoquetza, y Atayamas, Comunidades, Marcana, Casinaca, Turismo Comunitario, Emprendimientos, Taco, Canacampiuni, Sartataraqui, Ucampirusa, Municipios, Marcanacagua, Nia, Huaquichas, y Pujaracaca, Semana de Turismo, Ucamata, Untañataque, a ver cuáles son las ofertas turísticas que tienen. Ucata, Ujiltaraqui, Uyacanaca, Calvotan, Arun, Añmuntanua, a ver, Ajibosampiu, Gilata, Ingeniero, Demetrio Arcani, Upaj, Promotor de Turismo, Pampiarun, Señale. Hermano Demetrio, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarlo, buenos días. Mi querido hermano William, un saludo cordial desde el municipio de Viacha, aquí presentes con muchas noticias, celebrando el mes del turismo, mi querido hermano William. Muchas gracias, está contigo, entiendo, el hermano Guido Moyo, eres el Malcu de Turismo también de la provincia de Ingave, ¿no es cierto, hermano? ¿Cómo está? Un gusto. Asquiurqui Pangilata. Igualmente, hermano, Asquiurqui Panjumataki Sukumaraki, hermano Naka. Waliki, waliki. A ver, hermano Demetrio, ¿cómo están los preparativos? Seguramente hay una interesante oferta turística que tiene la provincia de Ingave, el municipio de Viacha. Hemos estado observando desde los años anteriores, pues están trabajando en algunos proyectos de promoción turística realmente muy interesante. ¿Cuál es la oferta que se tiene para este mes, para esta semana, hermano? Bien, hermano, justamente tenemos la semana que estamos con bastantes actividades, el mes del turismo. Estamos llevando en la comunidad de la Ingavi, como también campos de Ingavi, el Día Internacional del Turismo, por lo cual nosotros como unidad de turismo del gobierno autónomo de Viacha tenemos programado la actividad en donde vamos a tener participación del municipio de Laja, municipio de Tiwanaco, municipio de Huaqui y de Taraco, de lo que es de la provincia Ingavi, también de Los Andes, que es el municipio de Laja, la comunidad de Cantapa, y también estamos llevando adelante una entrada autóctona, ya, por su segunda versión que estamos llevando este año, en el cual también tendremos bastantes actividades, por lo que tendremos el biking. Esta actividad de ciclismo también llevaremos adelante con la presentación de los jóvenes y señoritas de los unidades educativas que han confirmado su presentación con la caravana de bicicleta, ¿no? Partiremos desde Viacha a los campos de Ingavi, los gloriosos campos de Ingavi, en donde tendremos la presentación, ¿no? Y aparte de eso también tendremos un acto central, por lo cual también mostraremos todos los productos turísticos que tienen. También tendremos una exposición de los museos familiares de las. Entonces, es algo bonito que vamos a ir mostrando en ese día en los campos de Ingavi, como pueden ver en la imagen. Haremos esta actividad bastante, como también tendremos la participación de muchos sectores, ¿no? De las 13 comunidades, de Achamaica, Viacha y de los suyo Ingavi también, ¿no? Dentro de eso también estaremos también apoyados por la policía boliviana con tránsito, con seguridad ciudadana, ahí también estarían las unidades de salud, las ambulancias para cualquier emergencia, el ejército, la primera división mecanizada, nos está apoyando con PMs para poder dar seguridad todo el tramo que se va a llevar adelante en este circuito turístico que vamos a tener, lo que son la caravana de bicicleta, mi hermano William. Realmente muy interesante, hay que aprovechar, ¿no?, la semana, estos días para poder conocer estos lugares. A ver, Gilata Guido Moyo, Pampe Arquitraquiñana Aymar Aruta, a ver, Cunjamasa, Aniwaka, municipio de Ingavi, Marcaquicani, Tanucasti, municipio de Viacha, Marcaquicani, Tanucasti, Hualja, Yaja, municipio de Marcanacas, Taraco, Marcasi, Jatasini, provincia Ingavi, Hualja, turístico, Chacanacajay, Utjalachanit, Gilata, a ver, Juma Jabuitraki, Marcachinacar, Cunjamasa, Manaca, Huakistacita, Gilata, Mayku, Jalanchit, Amuxatoca de Marcachinacar. Vamos, hermano, no acá, Joaquito, acá, hermano de Metriumpi, coordinación, Ocampi, hermano, nada, Malco Turismo, Guaucat, Impulsa Cita, hermano, este gran encuentro, hermano, que Utjiwa, acá, viernes, Utjistán y Nanacana, encuentro, saca, hermano, Ocampi,
en ver, hermano, igualmente como Canal Amaro, hermano, visita Pita, hermano, es, hermano, el Día Mundial del Turismo, hermano, que por el cual también nosotros llegamos a invitarlos a toda la población, hermanos, que la población se sume, y es un bonito lugar, hermano, ese día van a pasar de maravilla, hermano, también como mi hermano ya le ha indicado, me ha anticipado, hermano, también va a ver las reliquias, exposición de las reliquias familiares, como también nosotros en Batalla de Ingavi, glorioso Batalla de Ingavi que nosotros tenemos, hermano, una guiesa ganada ahí, la única guiesa ganada que hay, hermano, en esa comunidad, hermano. Y entonces, hermano, a todos, hermano, todos los televidentes, hermanos, quedan cordialmente invitados, hermano, llegar a Viacha, de Viacha debe estar a unos 5 minutos, yo creo que, hermano, el glorioso Batalla de Ingavi, hermano. Así que sería, hermano, y también muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Malcu, de Turismo de la provincia Ingavi. La invitación está hecha entonces. Hay las actividades que están programadas para la gente que quiere conocer, por ejemplo, el municipio de Viacha, conocer un poco de historia de la batalla de Ingavi, Cunjasquiniza, Gilatranca, Cuyacanaque. Hermano Demetrio, entonces, tal vez algunos datos, algunas referencias, cómo pueden contactarse tal vez con su persona o con el municipio, para ir programando tal vez o reservar cupos para poder visitar estos lugares que ustedes están ofertando pues para estos días, hermano. Sí, invitamos a toda la población que puede venir hasta la ciudad de La Paz, van a venir colegios de La Paz, como también de la ciudad del Alto, como de Viacha, en el cual tendremos la presentación de Viacha está a 8 a 10 minutos el campus de Ingavi, en donde vamos a tener la delegación de jóvenes de las diferentes unidades educativas, también la presentación. Pueden venir, llegan a Viacha, de Viacha toman cualquier taxi, que hay el servicio público, varias líneas de taxis, que también les van a llevar hasta el lugar del campus de Ingavi. Entonces, toda la población de La Paz, del departamento de La Paz, y recordar el Día Internacional del Turismo, entonces nosotros Viacha tenemos estos productos, tenemos el ciclismo, y algunas otras familias que desean participar, pueden participar en esta actividad, es abierto, no tiene ningún costo, es una caravana que se va a participar, que tenemos guías, que tenemos puntos de protección y de hidratación también, y también la entrada autóctona, que también estarán participando el de Laja, Tiwanaku, Taraco, de Irpuma, Irpa Grande, como también de San Vicente de Collagua, mostrando todas esas reliquias que se tienen. ¿Cuál es el objetivo? De contar un museo en los campos de Ingavi, de lo que es histórico militar, ¿no? Es un evento más que todo que queremos mostrar académico, pedagógico, y a la vez también que todas las poblaciones va a haber sector de comidas, también desde refrigerios, comidas del antaño, y va a haber un acto de presentación, una entrada. Va a ser realmente muy interesante esta actividad dentro de nuestro municipio, y como Secretaría Municipal de Desarrollo Económico Productivo, la Dirección también de Empresas y Servicios Concesiones Municipales y de Activación Económica, estamos llevando con la Unidad de Turismo este producto que queremos mostrar a nivel nacional, como también puedan participar, queridos amigos, hermanos, vengan, esta es nuestra segunda versión que estamos llevando, estamos mejorando cada año, ahí vamos a tener más o menos la participación de 600 estudiantes, y también danzarín estamos calculando unos 300 o 200 que va a haber la concentración, más una población que va a asistir a esta actividad, unos 1000, más los visitantes, va a haber sector de parqueo, sector de comida, sector también de delegaciones, de invitaciones, y también tendremos este evento también en los medios de prensa que puedan venir a documentar, y la participación de autoridades nacionales también a este evento que es del Día Internacional del Turismo, que estamos lanzándole en primicias en su medio televisivo, querido hermano William, siempre honrados y agradecidos por este espacio que siempre nos ha brindado, y la Unidad de Turismo siempre está proponiendo nuevos productos de circuitos turísticos, también estaremos todo el municipio mostrando este producto, mi hermano William. Bien, a ver, para un poco ser específico, ¿qué día exactamente van a desarrollar esta actividad? ¿La caravana? ¿Toda esa...? ¿Cuándo es? Bueno, el día viernes, este viernes 20 va a ser la actividad, la concentración es en la Plaza de Evaristo Valle, va a tomar la ruta por la avenida Ingavi, toda la recta, va a pasar entre la comunidad Chayahuira y Surusaya, va a llegar al Chipatito entre... la comunidad Surusaya, Ingavi y Limani, va a pasar por Limani, va a subir las faldas donde está Apacheta,
donde es Chicachata, va a bajar por el lado de Parcupata, es el circuito de ciclismo, y va a bajar por el Salado, y va a ir todo el recorrido hasta llegar al glorioso Campos de Ingavi. Entonces, en todo ese circuito tendremos policías militares, jóvenes que del ejército, soldados que nos van a apoyar para dar seguridad en los puntos estratégicos identificados. Es este viernes, invitamos a toda la población, este viernes 20, estamos recordando el Día Internacional del Turismo en su segunda versión en la comunidad originaria Ingavi, ¿no? Que es perteneciente a marca Batalla de Ingavi, de Hachamarca, originaria de Hacha, de Suyo Ingavi, ¿no? Entonces están viniendo a participar de la provincia de Los Andes, también del Suyo Ingavi, que está Tarako, Tiwanaku, Huaki, están viniendo a participar con Kenakena, Cheske, Huacatinkis, y otras danzas que tienen los hermanos, ¿no?, de cada lugar. Entonces están viniendo a participar, a fortalecer y mostrar el turismo potencial que se tiene a nivel Suyo Ingavi, mi querido hermano William. Qué importante, hermano. Entonces, este viernes es la actividad. La invitación está abierta para todos. Habrá, por supuesto, seguridad, las condiciones necesarias. Están organizándose de la mejor manera para brindar, pues, en este caso, este espectáculo también, incluso a la gente que se va a animar a conocer este sector tan importante, además histórico, del Estado Plurinacional de Bolivia, la Batalla de Ingavi. Hermano, muchas gracias por su tiempo, por ser parte también del programa Jiquistapayana, y además invitar a la gente para que pueda ser parte de este importante evento. Hay que apoyar, hay que fortalecer, pues, a nuestras comunidades, además las danzas autóctonas, ¿no?, que todavía se mantienen su esencia en nuestras comunidades. Hermano, un jayaya, Gilata, estaremos siguiendo de cerca, pues, las actividades que están realizando ustedes.